Hello, how are you? I hope you're okay. Today we're starting a new week and we continue with a new class in this project called Aprendiendo Inglés Desde Cero. And thanks to the College Clamac to support this project, ¿ok? Aquí les digo, estamos iniciando una nueva semana, estamos iniciando un nuevo, una nueva actividad en esta cápsula que se llama Aprendiendo Inglés Desde Cero y gracias al Colegio Clamac que está apoyando este proyecto. Muy bien. Si es la primera vez que nos sigues o que estás en esta actividad, las cápsulas anteriores están en la página de la plataforma del Colegio Clamax. Si tienes dudas, puedes contactar al colegio y pedir informes allí para poder ver las demás actividades. Son específicas para los padres de familia o familiares de los padres de familia o alguna otra persona igual que esté interesado. Igual a través de pueden contactarnos por medio del colegio, ¿verdad? Estamos aprendiendo un inglés donde son frases más prácticas que te pueden servir de diario o en algún momento en específico, pero que son muy, muy prácticas, ¿ok? Y como lo hemos estado más manejando desde cero, o sea, prácticamente desde lo más básico, pero frases muy, muy prácticas, ¿ok? Que es lo que hemos estado llamando, como dice aquí, practical vocabulary. ¿Ok? Y la que vamos a ver en este día, esta frase. Es esta, como dice aquí, I'm just about to, y un verbo. ¿Qué quiere decir estoy a punto de? Si es la primera vez que nos sigues, la parte o la frase que está en mayor tamaño es la frase en inglés, la que viene en azul es el cómo se pronuncia, y la parte de abajo es la traducción al español, ¿verdad? I'm just about to. I'm just about to. ¿Qué quiere decir? Estoy a punto de, y agregas un verbo, estoy a punto de correr, de caminar, de dormir, de, no sé, de lo que vayas, de la actividad que vayas a realizar, ¿verdad? Y aquí el que sigue es un ejemplo. Aquí dice, I'm just about to buy a meal. Ayúdame a repetir, I'm just about to buy the meal. Yo estoy a punto de comprar la comida. Otra vez, I'm just about to buy the meal. Ok, una vez más, un poquito más fluido. I'm just about to buy the meal. Como les comento, son frases, o sea, más prácticas. Estoy a punto, estaba a punto de comprar la comida. Ok, algo más práctico. O algo que acostumbran, bueno, mucha gente que en la mañana, como dice aquí, I'm just about to get some coffee. Yo estoy a punto de conseguir de conseguir café o de ir por un café. I'm just about to get some coffee. Ayúdame a repetirlo nuevamente. I'm just about to get some coffee. A ver, una vez más, por favor. I'm just about to get some coffee. Vamos a hacerlo nuevamente, pero un poquito más fluido, por favor. Y dice, I'm just about to get some coffee. Una vez más, I'm just about to get some coffee. Ok, muy bien. Como dice, yo estoy a punto de ir por café. Hay gente que prácticamente si no toma café no puede trabajar, a lo mejor no despertar completamente para realizar sus actividades, ¿verdad? O un ejemplo es si vas a realizar algún viaje y que te están marcando una llamada o algo y tú dices, yo estaba a punto de dejar o de salir. Por ejemplo, aquí, I'm just about to leave Torreón. Yo estaba a punto de dejar Torreón o de salir de Torreón. Como les comento, el ejemplo aquí es por si vas a salir de viaje. Y ya cuando te marcan o te están contactando, como quien dice que te alcanzaron apenas, ¿verdad? Yo estaba a punto, I'm just about to leave Torreón. Una vez más, por favor. I'm just about to leave Torreón. Un poquito más fluido, vamos a hacerlo. I'm just about to leave Torreón. Aquí puede ser ya el de lugar. Por ejemplo, si fuiste de visita, no sé, de vacaciones, que fuiste a la playa, Mazatlán, un ejemplo. I'm just about to leave Mazatlán.
I'm just about to leave Cancún. O sea, ya el lugar a donde tú te encuentres, que te hablan y contestes, o por mensaje o que contestas, ah, I'm just about to leave my job. Yo estaba a punto de dejar mi trabajo, o sea, de salir. ¿Ok? No de abandonarlo, no de renunciar, ¿verdad? Y sería otra expresión diferente. Pero aquí, por ejemplo, si tú vas al gym, puedes utilizar esta frase, I'm just about to leave the gym. De salir del gym, no de salirme completamente, de ya no volver a ir, ahí sería una expresión diferente. Pero dice, I'm just about to leave the gym. Si definitivamente ibas a dejarlo, que ya no para volver, decirlo, sería quit, to quit the gym. Por ejemplo, yo estaba a punto de abandonar el gym, abandonar de que ya no vas a regresar, ¿verdad? Pero en este caso, yo me repetir, I'm just about to leave the gym. I'm just about to leave the gym. Y la otra frase era, I'm just about to quit. Quit es de decir, de abandonar, de que ya no vas a regresar, the gym. ¿Ok? To quit the gym. Muy bien. O una expresión donde tú pudieras decir es que estaba a punto de llevarla a un lugar. Y aquí vamos a ver un ejemplo sobre esto. Y aquí dice, I'm just about to take her to the movies. Estoy a punto de llevarla al cine. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor te hablan y te preguntan a dónde van a ir o algo. No, estoy a punto de llevarla al cine, de que vamos a ir al cine, ¿verdad? Y ayúdame a repetir, I'm just about to take her to the movies. I'm just about to take her to the movies. O te pudieran preguntar, así, ¿a dónde vas? No, estoy a punto de llevarla, a lo mejor, sí, a lo mejor a tu, no, perdona, a tu hija, a la escuela. I'm just about to take her to the school. ¿Ok? O si vas a llevar a tu esposa igual al trabajo, I'm just about to take her to her job, a su trabajo, ¿verdad? Pero vamos a repetir I'm just about to take her to the movies. Una vez más, I'm just about to take her to the movies. Ok. Yo estaba a punto de llevarla al cine. Es la frase que acabamos de practicar, ¿ok? Pero también, si tú estás haciendo alguna actividad, tú puedes decir, yo estaba a punto de terminar, o estoy a punto de terminar, por ejemplo, si estás estudiando de terminar mi tarea. El ejemplo es I'm just about to finish with my homework. Yo estoy a punto de terminar mi tarea. Una vez más, I'm just about to finish with my homework. Una vez más, I'm just about to finish with my homework. Dice, yo estoy a punto de terminar mi tarea. Pero si estabas haciendo algún trabajo, perdón, aquí lo puedes cambiar. I'm just about to finish with my job. Estaba a punto de terminar con mi trabajo. Sí, que estás de lo que te encargaron tu trabajo, que lo estabas a punto de terminar, ¿verdad? Y la expresión que sigue dice, I'm just about to take a shower. Por ejemplo, como dices, te están marcando y quieres comentar que a lo mejor te estás ocupando, y dices, es que yo estoy a punto de bañarme. Entonces, ahí puede decir, just about to take a shower. I'm just about to take a shower. Yo estaba a punto de bañarme. Una vez más, I'm just about to take a shower. Ok, muy bien. Dice, yo estaba a punto de bañarme. Si, por ejemplo, que te marcan por teléfono y él les contesta y dice, no, estoy a punto de bañarme, dame oportunidad y al rato hablamos, por ejemplo, ¿verdad? Como les digo, son frases, o sea, que son prácticas. La frase que sigue
le vamos a dar un uso un poco diferente. También esta expresión, just about, es como para decir casi. ¿Sí? Es como para decir algo así como, perdón, es casi, le digo algo de esta manera. Por ejemplo, ya depende de quién tú consideres que es el mejor, Cristiano Ronaldo, Messi, it's just about the best soccer player in the world. Como decir, es casi el mejor jugador de soccer en el mundo. Una vez más, just about the best. En este caso, soccer player es ¿cómo se llama? Soccer player es jugador de fútbol en español. Ok, just about. Una vez más, just about the best soccer player in the world. Como les digo, son ejemplos, ¿verdad? Just about. En este caso ya cortamos un poquito el verbo, lo quitamos y pusimos una expresión, un adjetivo, que es the best. Ok, just about the best. Una vez más, por favor, just about. Just about. Ok, just about. Ok, muy bien. Just about. Y aquí viene una última, un último ejemplo. Y dice, we've just about enough time together. Dice, tenemos apenas, algo así decir, tenemos el tiempo justo o suficiente para llegar. O sea, que apenas van a llegar. Justo. We've got just about enough time to get there. Una vez más, we've got just about enough time to get there. Okay, we've got just about enough time to get there. Dice, tendríamos el tiempo justo para llegar. Por ejemplo, tú estás viendo que dicen, no, pues son las 2 de la tarde, necesitamos estar a las 2:30, no sé, por ejemplo, en galerías. Y donde estás tú y dice, pues tenemos el tiempo justo para llegar, we've got just about enough time to get galerías. Sí, tenemos el tiempo justo para llegar a galerías. O si vas a salir de viaje, de decir, voy a salir de Torreón ahorita a las 5, por ejemplo, y tengo que estar en Saltillo a las 8, diré, tengo el tiempo justo para llegar. We were just enough time to get there, ¿ok? Muy bien. Y ahora sí, con esta frase nos despedimos el día de hoy y nos vemos la próxima semana con una cápsula más de este proyecto llamado Aprendiendo Inglés desde Cero. Y nuevamente agradecemos al Colegio Clamac por esta actividad. Así es que nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Goodbye.